Vamos a hablar de una triste historia que son las estafas y también están relacionadas con los bancos, porque en los últimos tiempos aumentaron un 3000% las estafas con el cuento del tío, por las cuales piden préstamos en tu cuenta bancaria y te vacían. Y si no tenés plata, te piden préstamo y siguen vaciando lo que vos vas a cobrar. Esta situación es muy grave, ya existía, y hago referencia al cuento del tío porque ¿cómo funciona la estafa? Te llaman haciéndose pasar, por ejemplo, por el Ministerio de Desarrollo Social o del ANSES, dicen que tienen un préstamo o un bono para darte, y en esta situación donde todos estamos tan ajustados económicamente, juegan con tu desesperación y suena verosímil porque se hacen pasar por letrados, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, o por alguien del ANSES, y te dicen que te van a volver a llamar con indicaciones y te acompañan al banco por teléfono pidiéndote que cambies el token, que es la medida de seguridad que vos tenés para certificar alguna operación. Una vez que vos le das el token, ellos se adueñan de tu cuenta de banco y a partir de ahí, si tenés plata, te vacían la cuenta. Y si no tenés plata, piden un préstamo. Y hay mucho conflicto porque es tan fácil hoy sacar un préstamo que están pidiendo desde las fiscalías que por favor se haga algo, porque los damnificados son muchísimos y juegan con gente que quizás no tiene recursos económicos o tecnológicos o habilidades tecnológicas, pero esto le puede pasar a cualquiera. Vamos a contar el caso de una chica de Rosario, vive en Casilda, más exactamente, que le pasó algo así. Estamos en comunicación con ella vía Zoom, Luciana Pons. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros y contarnos, porque gracias a tu testimonio, te juro que le vas a ahorrar este dolor de cabeza a muchas personas. Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Bien, contanos, ¿qué es lo que te pasó? ¿Cuál fue el cuento del tío al que lamentablemente accediste vos? Lamentablemente, sí. Bueno, el tema fue el 8 de abril a la 1 de la tarde. Me llaman de un número de un 011 de Buenos Aires. Atiendo y me empezaron a decir que me estaban llamando de la empresa Samsung, de la telefonía, que era que había salido sorteada por un teléfono, donde me estaban al mismo tiempo mandando las fotos del teléfono que supuestamente me había ganado, y que me había ganado también 25.000 pesos. Bueno, pregunto cómo es el tema de los 25.000 pesos. En realidad, uno medio descreída, ellos como que se daban cuenta que uno está descreída un poco, pero te envuelve de tal forma que en realidad terminas cayendo, sí, lamentablemente. Y sí, el tema de la clave token, que yo a todo esto no sabía que era el tema de la clave token lo que me estaban pidiendo. Me dijeron que me acompañaban al banco y todo lo demás, con el mismo teléfono, me hicieron ir hasta el banco, me pidieron los datos y nombre y apellido, sí, DNI, y ellos te dicen todo lo que tenés que hacer, te van diciendo, y en realidad es como que no te das cuenta, o sea, yo no me doy cuenta, porque es como que te envuelven de tal forma que, bueno, Te van embaucando, sí, justamente ese es el cuento del tío. ¿Y qué te dijeron? Que ingreses a la cuenta de banco y que vayas a generar un que token. Que ingreses a la cuenta de banco y como que eso, pero al ingresar, digamos, al poner la tarjeta ya directamente, es como que ya hacen todo y entran a tu home banking. Yo cuando quise entrar a mi home banking, ahí es cuando yo me doy cuenta, cuando quiero entrar a mi home banking, me doy cuenta de que ellos me dicen, no, por favor, no entres porque vas a bloquear todo. Entonces yo ahí entro al home banking, me doy cuenta que ya no podía ingresar a mi home banking y corto el teléfono y llamo al 0800 del Banco Macro. Cuando llamo al 0800 del Banco Macro, me dicen que estaba siendo víctima de una estafa, que me estaban sacando 480.000 pesos, un crédito. Y que bueno, que ellos me estaban bloqueando todo, los del banco, y bueno, supuestamente habían bloqueado todo. Al otro día voy al banco sucursal acá de Casilda, y hablo con una empleada, donde se fija y me dice que toda
la plata, por suerte, estaba en mi caja de ahorro, 480 mil pesos estaban en la caja de ahorro, y que bueno, me iba a costar un dinero el tema de que yo había pedido, como que yo había pedido el crédito, y bueno, lo iba a retirar. Bueno, me quedo tranquila. Después de eso, me llaman a los 15 o 20 días, me llama un tal Mauricio, del banco de acá de Casilda, de sucursal Macro, y me dice que estaba esa caja de ahorro, en su momento, ese mismo día que hicieron toda esta maniobra, la pasaron a mi cuenta corriente, y que desde mi cuenta corriente hicieron dos plazos fijos a dos bancos que Banco Macro no sabe a qué banco fueron. Que supuestamente están a mi nombre. Y es todo así, en supuesto, porque Banco Macro tampoco me dice nada. Entonces, vos no tenías esos 480 mil pesos, sino que ellos piden un préstamo y se te acredita inmediatamente. Vos no, cuando te piden el préstamo, vos no tuviste que autorizar a través de un mail u otra instancia. Y una vez que está la plata en tu caja de ahorro, le avisas al banco inmediatamente y ellos, en vez de grabar todo, permiten que este dinero salga a plazos fijos desconocidos. Exactamente, sí. Yo, mira, fue así. Mientras ellos seguían hablando conmigo, yo corto, llamo directamente al 0800 y me seguían llamando. Yo estaba hablando con la empleada que me atendió del 0800 y me seguían hablando, me seguían llamando. Yo le comentaba a la chica, le digo, mira, me siguen llamando. Los estafadores. Y me dice, porque debe ser que hay algo que no pudieron hacer, me dice. Es terrible. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vos ahora tenés una deuda que no contrajiste y nadie está respondiendo al respecto. Exactamente. Después, bueno, también hice la denuncia policial, que la hice en el Ministerio de Acusación, a través de un link, porque justo estuve con el tema de COVID, estuve aislada y bueno, lo tuve que hacer vía online. Hice la denuncia, hice también la denuncia en Defensoría del Pueblo de acá de Casilda. Bien. Ya la verdad que no sé más qué hacer, el banco mismo no me da ninguna respuesta, no me dice nada. Te cuento, Luciana, para tu tranquilidad, que estos delitos aumentaron un 3000%. Hay cientos de estafados como vos. Y de hecho, la unidad especializada en delitos informáticos presentó un recurso, por ejemplo, para que el Banco Nación no pague, no acceda a que le extraigan dinero a las personas afectadas. En este caso, se presentó una medida cautelar con un jubilado excombatiente de Malvinas que le hicieron el mismo cuento del tío que a vos, y le están sacando la plata. Me imagino que a vos te sacan tu dinero de la cuenta sueldo. Entonces, claro. Se están comunicando entre sí los fiscales para poder hacer una denuncia y que los bancos hagan algo al respecto. Porque si bien fue tu responsabilidad haberle dado la cuenta, esto le está pasando a muchas personas y alguien los tiene que defender. Vamos a seguir de cerca tu caso y a difundir esto porque es muy grave, pero quédate tranquila, que no sos la única a la que le pasó, que esto pasa todo el tiempo. No, está bien, uno se siente un poco avergonzada también porque, digo, cómo uno cae, pero la verdad que te envuelven de tal forma que sí, caemos, lamentablemente, y uno está tan vulnerable a todo y querer creer en algo que, bueno... Totalmente. Sí. Quédate tranquila que vamos a seguir de cerca tu caso. Te mandamos un abrazo desde aquí. Y a todos los que están viendo esta nota, estén atentos. Realmente no hay premios. Nadie te llama para regalarte nada. Por favor, que nadie. Sí. Que nadie cometa este error. Y no den nunca sus claves ni sus datos personales. Un abrazo, Luciana. Te agradezco mucho, Irina. Un saludo a todos. Y recordamos, Marie, esto, que no hay que dar claves, ni CBU, ni tokens, y hay que prestar atención. Y ante la duda, busca en Google
si a alguien le pasó esto o consultale a un amigo que seguramente te va a ayudar a pensar. Es muy importante, Irina, esto que decís, y atención ahora porque están circulando varios mails que llegan a tu cuenta de correo electrónico con el membrete de algunas empresas en donde uno cree que son fehacientes, son reales y son fake mails, se le diría así, Irina. Se dice phishing, esos phishing. Son mails falsos donde te hacen hacer clic y ahí te llevan una página falsa que simula hacer otra cosa. Con logo no y con todo. No pongan los datos. Con logo y con todo. Así que no hay que dar ningún dato nunca. Gracias, Irina.